also a collection of the neurons. Que sirve para trabajar con los cuatro elementos de la tierra. That serves to work with the four elements of the earth. El agua, water, el fuego, water, el aire, air, y la tierra, earth. Cada elemento se encuentra contenido en los cuatro puntos circulares que ustedes observan. It's contained within each one of those four circular points that you see there. Como la tierra está teniendo muchos cambios ahorita. Since the earth is undergoing many changes these days. A medida que tú vas caminando en este laberinto, as you're walking through this labyrinth, tu cerebro va encontrando ese equilibrio. Your mind will start finding that balance. Sí, ese equilibrio que te va a permitir a ti sentirte constantemente mejor. That balance which will allow you to start feeling better and better. Sí. No hay prisa por llegar al centro. There's no big rush to get to the center. Sí. La idea es de que tú camines. The idea is to walk. Y que no observes hacia dónde, por dónde te vas a ir. And don't try to, look for which way you're supposed to go. Sino que tu mirada tenga un ángulo aproximadamente de 30 grados. Simply keep your sight at a 30-degree angle. Es más o menos como hasta donde llega mi bastón. Like the way I'm doing with my staff. Ahí vas a ir caminando así. Like that. Y donde tú veas las entradas, tú vas eligiendo por cuál entrar. And as you find entrances, you choose which entrance you want to take. Sí. Hasta que llegues al centro. Until you reach the center. Ya una vez que llegues al centro, when you reach the center, encuentras el camino de regreso. Find the way back. Esto cada vez se pone más interesante. It becomes more and more interesting. Porque si tú haces esta forma geométrica en algún lugar abierto, because if you trace this geometric form in an open space, le puedes poner en vez de piedras grandes, and instead of rice use large stones, que se ponen como verdaderos caminos, as if they were true paths. Entonces puedes hacerlo con los ojos cerrados. You can do it with your eyes closed. ¿Sí? Entonces solamente con los pies vas entrando. You can feel your way around with your feet touching the hasta llegar al centro. Y ya después del centro regresas hasta afuera. Se trabajan muchas cosas aquí en este laberinto. Tu tranquilidad, tu conexión con la naturaleza, tu perseverancia. Se purifica toda tu energía. Porque de repente llegas a un punto en el que mucha gente se ha desesperado. Because suddenly you'll reach a point at which many people just become desperate. Entonces es muy importante lo que tú trabajes. Because it's very important how you work this. No sigas al que vaya enfrente de ti. Don't just follow the one that's in front of you. Sigue tu propio camino. Just follow your own path. Tú elige, hay tres entradas. There are three entrances. La que tú quieras elegir. Choose the one you want. Recórrelo. And then go on the whole thing. Y mientras más veces lo recorras es mucho mejor. The more times you run this labyrinth, the better. En México este tipo de laberinto se ha expandido por muchos lugares. In Mexico, this type of labyrinth has spread all over the place. En parques, parks, en escuelas, schools, sí, porque sirve para el equilibrio personal. Because it serves for personal balance. Hay un laberinto todavía un poco más grande, que ese sirve para generar la unidad entre los grupos. That serves to create unity among groups. Y este solamente se crea uno por ciudad. And that can only be made one per city. Aquí vamos a dejar a alguien le vamos a dejar aquí el diagrama de este laberinto grande. We're going to leave the diagram of this large labyrinth here. Y en algún momento algunos de ustedes o todos ustedes lo van a crear en algún lugar. And in some way just walking this path with some songs and chants. Tanto de aquí como hermano Pepe y su esposa Pepe. From our brother here, Pepe, and his wife Becky, nos van a ir acompañando con algunos cantos. Who will accompany us with some chants. Sí. Así es que uno por uno vamos a ir entrando. One by one, let us enter. Traten de caminar despacio. Try to walk slowly. Con conciencia. With consciously. Pueden hacerlo tanto como en silencio como con música. You can do it in silence or you can do it with music if you want to. Yeah.